Thank you.
Estamos todos. Voy a dar lectura al veredicto, a la parte dispositiva. En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio, año 2018, siendo las 12 horas, se constituyen en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo criminal y correccional número 4 de la Capital Federal, doctores Ivana Bloch, Julio César Báez y Adolfo Calvete, este último como presidente, a fin de dar lectura a la parte dispositiva de la sentencia dictada en la causa 62.182 del 2015, número interno 5268, seguida a Gabriel David Marino, argentino, nacido el 28 de octubre de 1992 en esta ciudad, titular del DNI 37171736, hijo de Claudia Alejandra Remón y de Claudio Marino, soltero, estudios secundarios completos, identificado con el legajo serie SP 124465 de la Policía Federal Argentina, con domicilio previo a ser detenido en la calle Donato Álvarez, 731 de Morón, provincia de Buenos Aires, y actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Fijándose la audiencia el día viernes 6 de julio del corriente año a las 13:30 horas para la lectura integral de la sentencia, artículo 400, sin fines del Código Procesal Penal de la Nación. De conformidad con las disposiciones legales citadas y por aplicación de lo establecido en los artículos 396, 398, 399, 402, 403, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal, por mayoría, resuelve. Punto primero, no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por el señor defensor oficial, doctor Lucas Tazara, en su alegato, respecto a la incorporación por parte del Ministerio Público Fiscal de la hipótesis prevista en el inciso primero, artículo 80 del Código Penal, sin costas. Punto segundo, condenar a Gabriel David Marino de los restantes datos filiatorios sobrantes en el encabezamiento por ser coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género. Y por haber mediado violencia de género a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y al pago de las costas del proceso. Artículos 12, 29, inciso 3, 45, 54, 80, inciso 4 y 11 del Código Penal. Tercero, absolver a Gabriel David Marino de los demás datos personales sobrantes en el encabezamiento en orden al delito de robo simple por el que fuera formalmente acusado por la querella. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Firme que sea, insértese en el registro de sentencias del tribunal, practique el actuario o el correspondiente cómputo de pena, comuníquese al juzgado de instrucción originario, al juzgado de ejecución que resulte desinsaculado, a la Policía Federal Argentina, al Registro Nacional de Reincidencia y, en cumplimiento con lo dispuesto por la acordada 15 del 2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública dependiente del Alto Tribunal. Oportunamente, archívese. Firmado Julio Báez, Adolfo Calvete, Ivana Bloch, jueces de Cámara, ante mí Ignacio Fabián Irearte, secretario de Cámara. Es todo. Yo les diría a los fines de desalojar la sala que salgan por acá atrás. Así también le damos la posibilidad a la gente del público de que pueda estar unos instantes más acá. Les pido a todos los del público que en unos minutos traten de salir de manera ordenada, porque hay mucha más gente también afuera para evitar cualquier tipo de problema. ¿Eh?